veces preocupada, Rosalca. Aunque un ave vuele durante varias estaciones, siempre reconocerá su vida. Desconozco muchas cosas, Cassandra. El sí sé que cuando llega el momento, siempre lo vemos. ¿Y dónde está tu casa, Barnabas? Guardo esa historia para otro día. Vale. Vale, oficialmente estamos en Esparta. En Laconia. ¡Cassandra! Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Aún no. Deberías. Allí están las respuestas a muchas preguntas. Tu padre estará orgulloso al verte. Por ahora, hagamos lo que tenemos que hacer. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntas suelo espartano. Por más que maldiga este sitio por lo que nos hizo, lo sentí siempre más mi hogar que Cefalonia. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Yo no maté a Nicolás. ¡En marcha! Así que... Si ha muerto, no cae en mi conciencia. Por más que intentaba huir, siempre me alcanzaban. ¿También metiste dentro tus recuerdos sobre mí? Aquí entrenamos con lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto, si no. No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. Vamos a ayudar. Cassandra, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano.
Espero que tengas razón. La Agoge transforma al niño en hombre. Interferir los debilitaría y con ellos a Esparta. De poco servirán a Esparta si mueren. No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo. Ven, vamos a casa. Ah, pues sí, están luchando. Si están luchando, no me preocupa. Vamos, vamos. A ver. A ver, su mierda. Vamos. Ese entrenamiento es inhumano. Normal. Eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en mercenarios, pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan Laconia, pero gran parte de un pueblo es ilegal. Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las minas. ¿Esclavos? ¿Y no se reparan? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su la tiene la misión de guardar la Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. La mayoría, pero no todos. Esparta. ¡Vamos! Vamos, vamos. Pero yo he bajado pensando que, coño, estos son escaleras, pero ya veo que no. Jamás pensé que volvería a Esparta. Parece muy tranquila. Pese a que la guerra lo está arrasando todo. Hostia, la casa. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaos fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo, pero de noche decía: va a ser la gloria de Esparta. Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. ¿Y yo? ¿Recuerdas sujetar a tu hermano por vez primera? Me daba miedo hacerle daño. Me rodeé de todos los cojines y mantas. Aún así, lo sujetabas tan fuerte que creía que lo ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. Los dioses confunden mis ojos. Brasidas. Un placer verte, Brasidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brasidas. Así que era cierto. Estás viva. Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa... Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Podría haberlo matado. Tenemos nuestra casa, Brasidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Stentor? Se lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla?
negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores y ganarás su gracia. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. Hogar, dulce hogar. Supongo. Sí, puedo ir a prestar mi respeto ahí, en plan... ¡Ay, abuelete! Hace mucho que no nos vemos. Ah, no, aquí es directamente el este del trono. A ver, Paso 1. Es que quiero ver su tumba. Porque sabiendo cómo eran los espartanos, pues lo dicho. El abuelo era un gran héroe. Quizá algún día esculpan una estatua mía. Leónidas, el último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. Entonces, la nuestra es sangre de reyes. Eres mucho más que una mercenaria. Tienes sangre de héroes, poderosa. ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí. Y prometiste impedirlo. Extiende tu lanza. Estoy harto de oír hablar de la Pitia. ¡La Pitia! ¡Me da igual lo que diga! ¡Basta! ¡Nos hemos hartado de tu insolente lengua! ¡Esparta no irá a la guerra! ¡La Pitia ha hablado! ¡La Pitia dice lo que le ordenáis que diga! ¡Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta! ¡Ya es hora de cortarle las cuerdas! ¡Oh, Leónidas! La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden. Desafía a la Pitia y todo lo que amas, todo aquello que te importa, perecerá. Llama a los hombres. ¿Mi rey? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. Increíble. Lo entiendes ahora.
¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino, tuyo y mío. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. Vaya, vaya, vaya. Madre e hija juntas en Esparta por fin. Y miraos, diosas entre mortales. Rey Pausanias, es un honor. Lamenté mucho las nuevas de tu padre. Sí, sería un orgullo para nuestros padres vernos hoy. ¿Te acuerdas de Casandra, mi rey? ¿Cómo olvidarla? La niña que murió por su hermano. Una tragedia. Una inocente condenada a muerte por una vieja y cruel ley. ¿Ley vieja y cruel? Esparta aún se rige por ella. Tú suenas más progresista. Y tú has pasado mucho tiempo con atenienses. He estado en uno o dos simposios. El caso es que Esparta se resintió al perderos. A las dos. Damos fe de que es necesario cambiar. Y yo. Pero Arquídamo grabaría la ley de Esparta en el pecho de todo el mundo, si pudiera. Fue la ley la que destruyó a mi familia. Fue la ley la que me condenó a malvivir en la calle. Estamos aquí hoy porque él las desafió. Lo hizo, a costa de su cabeza. Pero no hemos venido a hablar de muertos, ¿verdad? Esparta requisó la casa de mi padre tras lo ocurrido en Megaride. Pero es nuestra. Vigila esa lengua. Puede que ya no vivas en Esparta. Pero aún soy tu rey. Suplicamos audiencia con el rey Arquídamo y contigo para restituir nuestra ciudadanía y recuperar nuestra casa. Por supuesto. Nada me complacerá más. Arquídamo, eso sí, no te ha perdonado por el asunto de la nariz. ¿Podremos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión hilota. Y la Criptella está avivando el fuego, robando ganado, asesinando a hilotas y dejando que se pudran en la calle. La Criptella supone el mayor avance en entrenamiento militar de Esparta. Su disciplina hizo de nuestro ejército el más temido del mundo. Antes, la Criptella es ahora corrupta y sanguinaria. No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos. ¿Quieres tu casa o no? Sí. Bien. Transmite a los hilotas que no aprobamos la matanza de su gente. Si matándolos recuperamos la casa, lo haré. Ay, perdón. Dile al comandante que te enseñe su nueva manera. Arquídamo está chapado a la antigua. ¿No habrá conflicto entre Pausanias y él al matar a su Criptella? Echo de menos Cefalonia. Marcos era más tonto que un arado. Pero la vida era fácil. Sí, eso sí. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. ¡Oh! Gracias. Estoy mermando el poder nacional de aquí. O sea, esto es contraproducente, ¿no?
creo, vamos. ¡Arre, vamos! ¡Vamos! Tendré cuidado para que no me vean. Vale. Vamos a ver. Jefe. La criptella. ¡Hala! ¿Mejor? ¡Pues de puta! Último. Vamos. ¡Vamos! Súper bonito, como te lo juro. Ay.
templo de Artemisa. Pero es lo que te digo, o sea, con el arco es súper sencilla las batallas. Y tienen flechas infinitas, porque madera consigue súper fácil. Y cuando tenga, cuando cumpla más de un nivel de lo de los mercenarios, vas a flipar. Porque creo que por cada cosa puedes llegar a conseguir 40 de madera. Mínimo. No sé cuánto cuesta una flecha, te lo digo en un momento. ¿Una flecha cuánto cuesta? Uno de madera. O sea, crear el máximo es gastar 60 de madera. Ahora, ha gastado 60 de madera, ¿no? Vamos a ver cuánta madera consigo en un momento. Ojo, ¿eh? Seis. Y aquí 17. He conseguido casi la mitad con dos objetos. Lleva el arco, totalmente. Todas estas fotos, cuando me termine este juego, las voy a programar ya directamente. En plan, voy a coger el pendrive y las voy a sacar. No sé cuántas fotos tengo, pero tengo unas cuantas. Sé que tengo más de 20. ¿Es un lince? Hola. Esto es un fuerte, así que lo más inteligente no es entrar por la puerta.
tengo que esconderme. Adiós. Corre, 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 corre. Corre. Adiós.